Compañera diputada, si fuera tan amable de compartir con la Asamblea en qué consiste la reserva que va usted a presentar. La siguiente modificación al segundo párrafo del artículo 53 del dictamen de la Comisión de Energía, con proyecto de decreto por el que se reforme y adicionen diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos, para quedar como lo siguiente. En el último párrafo, en el sentido negativo, y se va a incorporar e irrevocable. Adelante, diputada, por favor. La corrupción es uno de los delitos que más ofenden a los mexicanos. El robo de hidrocarburos es ejemplo de ello. Desde que la Cuarta Transformación tomó las riendas de este país, uno de sus objetivos prioritarios fue terminar con el huachicoleo. Una de las primeras acciones contundentes del presidente Andrés Manuel López Obrador. Tan solo en el 2019, Pemex contabilizó más de 12.500 tomas ilegales en su red de ductos de combustibles. Esta ordeña le costó a Pemex más de 3.000 millones de dólares anuales. Las acciones emprendidas por el actual gobierno para frenar este delito significaron una reducción de robo de combustible pasado de 74.000 barriles diarios en diciembre del 2018 a 5.640 barriles diarios 2 años después. Aunado a lo anterior, en el presente año se han identificado operaciones de contrabando de combustibles en la frontera norte del país. Dichas actividades ilícitas son realizadas por personas físicas y morales que dicen importar el combustible y que no cuentan con los permisos para el transporte, comercialización e importación de combustible, ni están inscritos en el padrón de importadores del sector específicos del sistema de administración tributaria. Nosotros no somos títeres de nadie, nos debemos al pueblo, y si estamos aquí es para garantizar la soberanía de la nación y recuperar lo que es del pueblo. En el 2018 la gente decidió y no se equivocó. Ayer la oposición eran empresarios que se preocupaban por sus trabajadores. Ahora resulta que son luchadores de nación. Bueno, ¿quién los entiende? Nada les da gusto. Ya basta de tanta simulación. Durante años ustedes nunca se preocuparon por la soberanía nacional. Solo se han preocupado siempre por sus intereses y las de sus patrones, a los que sirven sin chistar. En este delito participan varias empresas ligadas al crimen organizado, que son las responsables de vender el combustible a proveedores mayoristas y en estaciones de servicio a un precio por debajo del promedio. Derivado de lo anterior, el presente dictamen tiene como propósito fortalecer la regulación en la Ley de Hidrocarburos en materia de contrabando de combustibles. Ahora la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía revocarán los permisos para aquellos que cometan el delito de contrabando de hidrocarburos petrolíferos y petroquímicos. La reforma buscará disminuir el doping que generan los precios que ofrecen los contrabandistas por debajo de los costos de los negocios formalmente establecidos. Queremos terminar con el acto ilegal que practica la cadena de valor de la industria de hidrocarburos y da paso a la competencia desleal en el mercado, porque queremos acabar de una vez por todas con estas prácticas ilegales que dañan el erario del pueblo de México. Es que el grupo parlamentario de Morena votará a favor del dictamen. Es cuanto, señora presidenta.